Hola pendejos, soy Mo Benito y aquí vuelvo otra vez como en mi anterior cuenta con leyendas urbanas esta vez haré un top 5 de las leyendas de videojuegos que he leído por internet que me han dejado a, 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 a sin habla. Y como no tengo ganas de hablar porque todavía ando afónica por el recital, los dejo con Jorgito. No joder, mi nombre no es Jorge, es el nombre de la voz esta de mierda de locuendo, tú sabes perfectamente que me llamo Chester Bennington. Ya lo sé. Entonces ¿por qué me llamas Jorgito como el alfajor de chocolate XD? Porque para mí eres como un alfajor de chocolate. No empieces a tirarme tus excitaciones hacia mí, ya me gritaste demasiado en el recital y mira lo afónica que quedaste. Bueno, vayamos al tema serio sale vídeo de la primera leyenda urbana. Puesto número 5. El Pokémon Fantasma. Una leyenda urbana que circula en el mundo de los videojuegos es el título Pokémon Black. El juego se remonta a la primera generación rojo, azul y verde. Además de Volvasor, Charmander, o Squirtle, tenías la opción de elegir a otro personaje Ghost. Este nuevo Pokémon tenía únicamente un solo ataque Curse, maldición. Este poder mataba a los personajes contrincantes. Una situación inaudita, ya que los derrotados únicamente se desmayaban. El rival no podía defenderse, ya que estaba demasiado asustado por el fantasma como para hacerlo. Cuando el jugador usaba el poder curse, la pantalla del juego se ponía completamente negra. El llanto del Pokémon derrotado se escuchaba muy distorsionado, con un tono mucho más agudo que lo normal. La escena reaparecía en pantalla, pero el Pokémon se había ido. Si se utilizaba en una batalla contra un entrenador, aparecía una Pokébola vacía en la esquina, implicando la muerte de la criatura. Y lo peor. Al terminar con todos tus contrincantes, aparecías en un escenario rodeado de tumbas, con la música del juego a la mitad de la velocidad normal. En la pantalla sale la leyenda, muchos años después, y muestra la imagen de tu personaje enfrentándose a Ghost. El Pokémon te mata en el juego, y la pantalla se pone negra, quedándose ahí hasta que reinicias el juego. No hay indicios de esta versión hackeada, ya que el autor del relato dice que lo compró en un mercado de pulgas y luego lo perdió en una mudanza. Busqué información sobre este Pokémon Black, pero me sale información sobre el Pokémon Black y White y si busco uno u otro, me salen cosas que no tienen nada que ver con la leyenda. Por eso no se puede asegurar si este mito es verdadero, aunque yo pienso que es un rumor creado en internet. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nos veremos con más leyendas urbanas. Adiós. Joder, como que no entendí la leyenda. Yo nunca vi ese Pokémon en forma de Casper. Menos mal que estaba afónica. ¿Tú qué dices, Mike Shinoda? I had nothing to say and I get lost in the nothingness inside of me. I was confused.